Buenas tardes a todos. Doctor Germán García Salgado, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México, distinguidas personalidades del Presidium. En primer término, felicito al maestro en Derecho Werther Juárez Toledo por este excelente trabajo denominado Realizaciones y Pendientes de la Constitución de 1917, un análisis profundo de nuestra Constitución con una visión crítica y muy inteligente. Con reconocimiento y respeto me permito hacer algunos comentarios sobre el tema. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió este pasado 5 de febrero 106 años de su promulgación, pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, Constitución que reforma la del 5 de febrero de 1857, lo que da al gobierno de nuestro país una nueva misión y visión, estableciéndose nuevas responsabilidades y objetivos, pues esta Constitución es producto de nuestra revolución y por ello en su redacción estaban frescos los sentimientos de cambio y de reivindicación social de las clases proletarias y de establecer y redefinir los bienes propiedad de la nación. Es el espíritu de nuestra Constitución apoyada en tres ejes: la libertad, la igualdad y la justicia, como lo señaló el presidente Carranza en su exposición de motivos en 1917. Fernand Braudel, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, clasificaba a las sociedades como culturas por encima de sus fronteras nacionales, que luego Fukuyama acuñó precisamente para evitar las barreras nacionales como eje de la globalización. Braudel señaló que una fase superior de la cultura era cuando ésta se convierte en civilización. La civilización para él era algo así como la cultura institucionalizada, estableciendo una serie de reglas y normas de conducción política para que la sociedad pueda coexistir, considerando a la institucionalización como las reglas base que rigen el ejercicio del poder y la dominación. La norma superior de toda civilización es el documento denominado Constitución, que es la ley fundamental que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de su organización política. La Constitución es la base del sistema de normativas y leyes, no solo para los objetivos del Estado, sino también de los derechos de los ciudadanos y las garantías que permiten la libertad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, un conjunto de obligaciones y derechos del cual se desprenden todos los organismos de la nación. Todas las instituciones de un colectivo deben adecuar sus leyes de conformidad al espíritu de su constitución, considerando al espíritu como principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia fundamental y rectora. Desafortunadamente, muchas veces la interpretación del espíritu de la Constitución se sesga a capricho de los grupos de poder económico o político que supeditan a quienes se encargan de interpretarla para aprobar sus cambios y modificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Constitución no solo es letra, sino espíritu, y el espíritu de la Constitución se ha violentado en algunas etapas de la historia de México, como durante la adopción del modelo neoliberal globalizador, cuando el Estado se retira de su función de equilibrio entre los factores de la producción, esto a partir de los años 80, derivado de la disputa por la riqueza petrolera, cuando se entrega el país al extranjero y se privatizan muchas empresas del Estado, para seguir indicaciones de potencias extranjeras, como el consenso de Washington, o cuando se endeuda al país brutalmente para pagar el costo de la globalización neoliberal y para cubrir el déficit provocado por la corrupción. Se puede observar que la mayoría de las reformas constitucionales se han realizado a fin de beneficiar a grupos de poder y a fin de legitimar las decisiones de gobierno en materia económica, particularmente en donde están involucrados bienes de la nación y a la entrada de capitales extranjeros de portafolio o de inversión directa en materia energética. La Constitución mexicana es de las más reformadas del mundo. Su publicación en 1917 hasta el 18 de noviembre del 2022,
La Constitución ha tenido 748 reformas, aclaro, en su articulado. Dichas reformas han sido para emprender procesos de reforma política o de reforma económica, y es durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto en la cual se han realizado la mayor cantidad de reformas a los artículos constitucionales en toda la historia del país, luego de una amplia y variada agenda de compromisos plasmados en el Pacto por México, suscrito por las tres fuerzas políticas principales del país. Solo entre el 1 de diciembre del 2012 al 27 de agosto del 2018 se aprobaron modificaciones a 155 artículos de la Constitución por medio de 28 decretos de reforma constitucional. ¿Cuáles artículos han recibido más reformas? El tercero, 18. El cuarto, 18. El 27, 20. El 73, 85 reformas. El 74, 18. El 89, 19. El 107, 18. El 115, 17. Y el 123, 27. ¿Por qué reformar el artículo 27 constitucional? Pues para legitimar la entrega de la riqueza petrolera. Porque ese artículo establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, y los combustibles minerales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Pero le agregan, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Álvaro Obregón modifica la Constitución por asuntos políticos para reelegirse, sesgando el espíritu constitucional. Ávila Camacho aprueba una nueva ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo que abrió las puertas a la entrada del capital extranjero, perdiéndose el espíritu del 27 constitucional. Ruiz Cortines emitió una nueva ley reglamentaria del 27 constitucional, permitiendo también la inversión extranjera, cancelando los contratos de riesgo alemanistas. Sin embargo, la ley no se aplicó, los contratos de riesgo ya firmados subsistieron. López Mateos, uno de los más grandes presidentes de México, reforma el 27 constitucional recuperando el petróleo para la nación. El 20 de enero de 1960 se promulgó una nueva reforma del 27 constitucional, estableciéndose que tratándose del petróleo y los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Pero fue durante el sexenio de Díaz Ordaz que don Jesús Reyes Heroles cancela los contratos de riesgo firmados con empresas extranjeras. En 1971, Luis Echeverría expide la Ley Orgánica de Pemex, la cual en su artículo tercero deroga el decreto expropiatorio de 1938, modificando su naturaleza de institución pública a organismo público descentralizado. López Portillo modifica la ley reglamentaria del 27 constitucional en 1977, autorizando el reglamento de la Ley Orgánica de Pemex, que permite la expropiación de terrenos petroleros, incluso de ejidos. Miguel de la Madrid no fue partidario de la privatización de Pemex, modifica los artículos 25 y 28 constitucionales, considerando estratégicas las actividades petroleras, convirtiéndolas en actividades exclusivas del Estado mexicano. Durante el gobierno de Salinas de Gortari, la actividad petrolera es fraccionada para facilitar su privatización. En 1992 se publica una nueva Ley Orgánica de Pemex, redefiniendo a Pemex como un organismo descentralizado dividido en cuatro áreas, considerando a dichos organismos como subsidiarios con respecto a Petróleos Mexicanos. En el año 2006 llega a la presidencia Felipe Calderón, quien realiza las siguientes reformas: reforma la Ley Orgánica de Pemex, reforma la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el ramo del petróleo, reforma la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y lo justifica diciendo que era para darle mayor autonomía a Petróleos Mexicanos. En 2008 se expide la Ley de Petróleos Mexicanos para el aprovechamiento renovable y el financiamiento de la transición energética, y la nueva Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía,
y la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se modifica la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, se reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforma la Ley Reguladora de Energía, se reforma el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, el 28/11/2008 se publica una nueva ley de Pemex derivado de las nuevas disposiciones legales en 2011, se inició la entrega de contratos integrales de exploración y producción por 25 años. En la nueva ley de Pemex, en su artículo 26, se establece que para asignar los contratos significativos podrá dictaminarse sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, es decir, la asignación directa, la manga ancha para la corrupción. Se abroga la ley reglamentaria del 27 constitucional y se expide la ley de hidrocarburos y se forma la Comisión Nacional de Hidrocarburos a fin de la entrega del sector energético en el ramo de hidrocarburos a las compañías privadas nacionales y extranjeras. Además, le quitaron la calidad estratégica a la industria petrolera y eléctrica. Luego, durante el sexenio de Peña Nieto, en diciembre de 2013, entra en vigor el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, que incluye 9 nuevas leyes que legitiman la entrega del petróleo al extranjero. El 28 constitucional se modifica para establecer organismos autónomos que son como un Estado dentro de otro Estado, quitándole facultades al Ejecutivo. Así la Constitución se convierte en una arena política donde se enfrentan diferentes fracciones partidistas por asuntos energéticos y electorales, ya que muchas de las decisiones legislativas se ventilan por la vía judicial, pues se pone de moda el lawfare, es decir, la judicialización de la política. Así que a mí me parece que es urgente legislar para que se modifique la Constitución, para que en las decisiones del Congreso, es decir, de ambas cámaras, estas no pueden ser modificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría simple, sino por unanimidad, pues los ministros encuentran diversos resultados sobre un mismo tema y con las mismas leyes, ya que de otra forma la Suprema Corte de Justicia estaría legislando judicialmente y por encima de la voluntad del pueblo de México. Como puede apreciarse, casi todas las reformas a la Constitución se apartan del espíritu de la misma, por lo cual deberían ser revisadas por las cámaras. Así, la Constitución ha sufrido cambios en materia económica con justificaciones eficientistas y hasta nacionalistas, pero en realidad han sido para legitimar la entrega de la riqueza petrolera y el sector eléctrico a consorcios extranjeros. Por ello, el espíritu de la Constitución se ha extraviado en muchas de las reformas aplicadas a su texto, esto derivado de la estructura partidista de las cámaras, que obstaculiza los cambios, impidiendo el avance de la independencia energética, la independencia alimentaria y la independencia financiera del país. Esperemos que en México, antes que los intereses personales y de grupo, se revise la Constitución para devolverle la fuerza de su espíritu en favor de la nación. Muchas gracias.